Daniela se ha echado aquí amigo y por las noches ya con nosotras no se viene, ella se va con sus amigos. Yo también me voy con mi amigo. Y ya está todo el día con el móvil. Estamos aquí, estamos allí. Hola mi guays, bienvenidas a un nuevo vídeo más. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo una rutina de noche, ¿vale? Tipo arreglándome y tal. Porque bueno, como ya sabéis, estoy aquí en el My Robin Hood, ¿vale? Pasando unos días con mi familia y tal. Y nada, como gustan tanto las rutinas, pues digo, pues nada, aquí tenéis otra más y en vacaciones. Y bueno, a deciros que ya me he duchado, bueno, ya lo sabréis porque tengo esto en la cabeza, ¿vale? Para el pelo, para que se me seque un poco. Y bueno, mirad, este es mi outfit, tipo, me faltan, creo que me voy a poner sandalias, pero estoy entre dos. Ahora os la enseño y bueno, os voy a ir diciendo de dónde es mi outfit, tipo, porque después me preguntáis. Top del Zara, del año pasado, creo. Falda también Zara este año. Bueno, pulsera. De cuando fui al campamento Sabinillas, bueno, casi y tal. Y bueno, ya los complementos que me ponga, la sandalia y tal, pues ya os digo de dónde son. Y bueno, por aquí está mi madre, que ha sido la única fiel, ¿vale? La única fiel que me ha esperado. Porque todo el mundo, siempre todo el mundo se va. Y como yo soy una tardona, me dejan sola. Eso dice, es que todo el mundo se va. Pues claro que se va todo el mundo, es que si te tienen que esperar. Hombre, que yo necesito mi tiempo. Y mirar, por cierto, mirar las de estas que tengo, que es que yo no entiendo, porque es que ayer por la noche me desmaquillé y se me sigue quedando ahí. Porque te tienes que dar muy bien con la toallita. Pues no vea el ritmo si aguanta también. Y bueno, mirar cómo tengo todo esto, ¿vale? Desordenado. Para aquí dormimos mi prima y yo. Y nada, ahora me voy a quitar esto de la cabeza, me voy a peinar, me voy a maquillar. Bueno, primero voy a elegir mis zapatos, os los voy a enseñar. ¿Te has quedado con tus amigos también? Sí, en plan, ahora vamos a dar una vuelta, ¿no? Antes es que Daniela se ha echado aquí amigo y por las noches ya con nosotras no se viene, ella se va con sus amigos. Yo ceno y me voy con y mi amigo. Y ya está todo el día con el móvil. Estamos aquí, estamos allí, estamos en el parque acuático, estamos. Así que nada, que ya venimos con Daniela, pero Daniela no abandona ahí por los amigos. Bueno, tampoco abandono tanto. Bueno. Tengo estas, ¿vale? Las dos sandalias que tengo son del mercadillo, ¿vale? Estas, que es que no me las he puesto, siempre me he puesto las que os voy a enseñar ahora, porque es que quedan súper finas y pegan con todo, ya veréis. Y mirad, estas, que es que en la cámara se ve tipo más clarita, pero son más doradas. Qué bueno eso. Son, no sé, me encantan. Lo que voy a hacer es que me voy a poner una de cada y a ver cuál me pongo, porque no sé. Mira, en plan, es que creo que me voy a poner esta, porque es que esta me encanta, en cómo me queda, creo que me gusta más, pero es que ya me la he puesto como para todos los días, son los outfits, literalmente. A ver. No sé. Es que estas quedan, es que me encantan las de estas así con los pies, lo que tiene que pintar la uña de los pies. ¿Qué va a tienes? Ya, bueno, me pongo estas. ¿Esas te quieres poner? Hombre, esas te pegan, a mí me gustan más las otras. Estas, no sé. ¿Qué hago? ¿Cómo está ahí, amigo? Ay. Yo voto aquella, es que me encanta. Pero y también si otra basta, vez. Pero si, escucha, si no, te sí, vas sí, a poner a correo no, la que sea no, no con tu amigo, te pones los zapatos amarrados, ¿eh? Bueno, ahora os digo porque es que tengo que pensar. Bueno, me he pintado ya las uñas de los pies y ahora me voy a, bueno, peinar y después maquillar un poco. Porque, hombre, claro, y después, bueno, poner complementos tipo pulsera, anillo, collares. Creo que me voy a poner hoy tono dorado. Y eso, y al final he elegido las sandalias tipo las más altitas, creo, porque es que la otra me gusta más, pero como me lo he puesto ya para todos los outfits, pues para cambiar un poco. Ay, que se pone ancha. Ya me he peinado, ¿vale? No me voy a secar el pelo porque es que aparte, a mí en verano me gusta tener más el pelo mojado porque es que hace mucha calor. Y bueno, ahora me voy a maquillar, espérate, voy a poner el pelo así como yo me lo pongo para atrás. Y ahora que se me echa para atrás. Ya está. Ahora necesito los polvos hechos de mi madre. Ahí está, los polvos de tu madre. Ah, vale. Lo has dicho bien, los polvos de tu madre. Espérate, ¿sabes lo que puedes hacer, Daniela? Darte con un bastoncillo
A ver dónde tengo los vasos visibles. ¿Aquí debajo del ojo? Sí, vale. Porque es que crema. Si no, hombre, es que si no es imposible que ya, te puedas poner. La brocha donde. Ah, vale. Y crema, ahí hay un poquito de crema de esa de. Y tú ya se me salió la que va a disparar, pero estaba sequilla y... Claro. Este sobrito tengo aquí. De esta forma he echado un poquito de contorno de ojo. No, ya. Vale, ya me he echado los polvos estos que me quedan. Polvo de sol. De sol. ¿Por qué se llaman de sol? ¿Qué te da? Porque son como de veranito. Y ahora, a ver, estoy ya rojilla por aquí porque me quema, pero bueno. Así para echar un poco más rosa, no tan rosa. Por cierto, mucho me preguntéis que de dónde es la garra esta. Incluso fui al campamento. Y las monitoras me estuvieron preguntando de dónde es, no sé qué, porque claro, de polvo se cae. Y nada, de primas. Pero en todo no está, o si... Están los primas más grandes. Uh-huh. Y después, el otro, como que es más chiquito, como si lo hay, se agotan muy pronto. Eso iba a decir. Nosotras cuando lo hemos visto, hemos comprado de 3 en 3. Porque es que si no, después va otra vez. Y no hay. Y no hay, y total, lo va a utilizar. Después iluminador, de hecho. Que yo no sé muy bien cómo se pone, yo me quiero comprar uno que es como el líquido, que si hace un montón de efecto, que tú lo echas aquí, 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 y hace un montón de efecto. Pero bueno, como no tengo mientras me echan este. Yo tengo la nariz, mira, de pilleja. Ya he elegido lo que me voy a poner, este anillo y después lo otro, tipo las pulseras doradas y los otros anillos que son la cruz y otro así que me gusta más, están en el otro cuarto, así que ahora los cogeré. Y nada, me voy a poner el colgante este del pececillo, este muy gracioso, porque el otro me la quito mi madre que lo lleva puesto. No, mira. Sí, pues ya tengo eso. Ah, vale, pensaba que decías que llevaba puesto yo el... No, no. El plateado del pescado. El otro dorado, vale. Y después estos pendientes. No, me he acordado con el colgante con los pescados y... Sí. Y el de encima ahí. Por cierto, uy, que se me cae. Casi todos los pendientes que tengo, ¿vale? Son del mercadillo también. Porque encima están muy, muy baratitos y tipo no duele, que son de acero, ¿sabes? Son como... Y no se estropean, se pueden mojar. Por ejemplo, a mí los del chain me duelen. Las más en daño lo dejo. Ahí esto. Esto va a quedar muy largo, pero bueno, da igual. Si me es que tiene un número. Claro. ¿Te ayuda a ponértelo si quieres? No. Bueno, ahora me tengo que repasar el pelo porque parezco un león, no tengo como un súper raro. Es que ahora con la humedad el pelo se encrespa un poco. A ver. Qué mono. Mira. Bueno, ahora cuando eche fuera, os hago en plan mi outfit al completo. Voy a coger las pulseritas doradas y los otros dos anillos. Bueno, pues ya voy a buscar a mi tita para el paseíto y ya nos vamos a cenar. Hoy la verdad es que hemos salido temprano porque es que a la hora que hemos salido ahora, si fuera por ejemplo todos los días esto, no estaríamos duchando esa orilla, hemos salido. Y nada, mira, este es mi outfit, ¿vale? Al completo, ¿vale? Con mis accesorios y todo. Sí, Daniela, bueno, te has puesto muy mona, hija. Ahora
vamos a buscar dónde vamos se a buscar metido. La tita, es que creo que había ido a echarle unas fotos de modelo o algo de sirena. Y ya está, nos vamos a cenar y ya después tú quedas con tu amigo, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos venido a cenar mi madre y yo, ¿vale? Porque mi tía, mi prima con su amiga tenía que hacer no sé qué de modelo. Entonces, claro, nosotras teníamos mucha hambre y no nos hemos podido resistir. Y bueno, ahora nos han traído la ensalada, ¿vale? Mira. Qué buena pinta, ¿eh? De pollo y piña. Así que nada. Y bueno, yo... Uy, me voy a coger la cuchara. Y bueno, me pedió esto y después también me pidió un arroz seco con lubina. Y mío, ¿tú qué te has pedido? Yo me he pedido ternera. Y eso ahora cuando vengan los otros platos los enseñamos. Qué buena pinta. Y bueno, lo de mi madre, mirad, lo voy a grabar. Bueno, mirad qué pinta. Ahora vamos a comer porque como vosotros comprenderéis, con estos platos de delante entra hambre. Así que nada, ahora vemos. Pues acabamos de llegar de estar con mi amigo, vale, mirad, son las... Uy, primero, las 1:16 de la mañana, ¿vale? Y es que yo me fui con mi amigo Valeria y mi prima Martina con los suyos y después nos juntamos todos y acabamos de llegar. Y bueno, ahora me está comiendo, mirad, esto, una hamburguesa. Y nada, ahora nos vamos a poner el pijama y yo, por lo menos yo no me voy a dormir porque no tengo sueño, encima me he tomado un cat de esos de limón. Y más activa me he puesto. Así que nada, me quedaré con el móvil o algo. Y ya mi madre, mi tía y mi prima están por ahí en la cama. Ya acostada. Quedamos ya nosotras dos. Sí. Así que nada, vamos a ir despidiendo este vídeo. Si queréis rutinas, que se ha apoyado con muchos likes. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.